Este proyecto tiene tres componentes principales. Por una parte, el trabajo en la eficiencia hídrica, en el cultivo de uva de mesa, el uso de mallas coberteras para alcanzar mejores confort por parte de las plantas, y un tercer componente que tiene que ver con la sanidad vegetal y el menor uso de agroquímicos en la producción de uva de mesa. Este proyecto se enmarca en los pronósticos que existen para el cambio climático, es decir, en este momento nosotros sabemos que hacia el futuro vamos a tener algunas complicaciones, podríamos llamarlas así, a partir de cambios en las condiciones ambientales. Por lo tanto, los agricultores se van a ver sometidos al desafío de poder producir la misma cantidad o más de fruta a partir de menos recursos hídricos. Nosotros hemos implementado en este proyecto la capacidad que tengan los agricultores regionales de tener información sobre el desarrollo de los cultivos. Para eso utilizamos una plataforma agrícola satelital, PLAS, que nos permite hacer la consulta de cualquier cultivo y cualquier parrón ubicado en la región de Atacama. Esta sería la información del nivel de desarrollo del parrón, que nos va a hablar un poco de cuántas hojas tiene el cultivo, lo que se conoce como área foliar. Por otra parte, con la información de la demanda del ambiente, que la tomamos a partir de estaciones meteorológicas, de la red de estaciones meteorológicas que tiene INE a lo largo del país, podemos estimar cuál es la demanda del ambiente en esa zona. Sumando estos dos componentes, las imágenes satelitales con la información de la demanda del ambiente con la estación meteorológica, nosotros calculamos la tasa de transpiración de las plantas y, por lo tanto, esa va a ser la dosis de riego que hay que aplicarle al cultivo para su buen desempeño. La aplicación está disponible en App Store y se llama AgriSat. Esta es. Entonces, esta es la aplicación que hay que instalar en el teléfono. Es gratuita. Y la abrimos y el usuario y contraseña, esta es la primera pantalla, y el usuario y contraseña, que en este caso no me lo ha pedido porque yo ya lo tengo cargado, es plus plus, con minúscula todo, plus minúscula como usuario, plus como contraseña. Y con esa aplicación podemos tener acceso a cualquier campo, a cualquier sitio para hacer una consulta de su nivel de desarrollo. Podemos ver, por ejemplo, en esta parte donde van quedando las marcas, donde uno ha hecho la consulta, en distintos puntos que uno va haciendo consulta y van quedando marcados. Acá tenemos una imagen de referencia de Google. Y abajo, en la parte gráfica, podemos ver cómo ha sido el desarrollo del cultivo a lo largo del tiempo, cómo ha llegado a la fase invernal, donde no tiene desarrollo, y luego el aumento en la primavera para llegar a los valores máximos en este momento. Esta para el 2 de febrero del año en curso. Al mismo tiempo, nosotros podemos cargar otra capita que tenemos a disposición, que nos va a mostrar cómo varía en el terreno el cultivo. Si ustedes se fijan, acá se puede ver en tonos de verde las diferencias en el vigor de desarrollo del cultivo. Por lo tanto, tenemos zonas donde hay un verde más oscuro, que corresponden donde ha crecido más el cultivo, y zonas con colores más amarillentos, más claros, que corresponden a zonas donde está el suelo desnudo o hay malezas, y zonas donde el cultivo, por ejemplo, también tiene un desarrollo no tan vigoroso y partes con mayor vigor. Esto se conoce como variabilidad espacial. Entonces, otra de las bondades de las imágenes satelitales es la capacidad que tengamos para determinar, caracterizar el desarrollo de un parrón que pareciera que es homogéneo. Si nosotros miramos la imagen, nos dicen, no, está todo parejito, pero no está todo parejito, porque si lo miramos con el satélite se ve que hay zonas que tienen mayor vigor que otras y, por lo tanto, no está tan parejito como nosotros pensábamos. También hemos trabajado en este proyecto en la modernización de otras herramientas tecnológicas, como puede ser el uso de sondas para medir el nivel de humedad en el suelo. Nosotros con las sondas podemos ver si la planta tiene una adecuada disponibilidad hídrica en el suelo y cuando la está consumiendo porque transpira, cómo se va agotando esta disponibilidad hídrica hasta llegar a un punto en que volvamos a regar. Es decir, tenemos capacidad de ver qué está pasando en el suelo con la humedad del suelo y cómo la planta va absorbiendo el agua y cuándo llega a niveles que a lo mejor le pueden causar algún nivel de estrés para volver a reponer el riego. Este proyecto es completamente extrapolable o aplicable a otras regiones del país, porque la metodología con la que nosotros nos planteamos para la eficiencia hídrica es replicable en cualquier lugar. Esta plataforma es totalmente abierta, cualquiera persona puede consultarla, y al mismo tiempo aprovecho de comentar, si es necesario hacer capacitaciones al respecto, nosotros estamos con un ciclo de capacitaciones para que aprendan a usarla de manera adecuada. En la producción de uva de mesa, sobre todo en las condiciones del norte de Chile, donde hay exceso de radiación,
pueden haber también velocidad del viento, ráfagas, que pueden afectar la producción de uva de mesa y también junto a los días de altas temperaturas, las olas de calor que ocurren recurrentemente en primavera y en verano, se ha visto que el uso de la tecnología de mallas sombreadoras podrían permitir, por un lado, proteger al cultivo de estas inclemencias climáticas y por otro lado, también reducir el consumo hídrico de las plantas. Entonces, ante un escenario de escasez hídrica, el uso de esta tecnología nos permitiría ahorrar agua y proteger el cultivo. Ante un escenario de temperaturas sobre 30 grados, sobre 32 grados, las plantas que están bajo malla presentan unas condiciones microclimáticas mucho más favorables versus las plantas que están al aire libre. Entonces nosotros decimos que el confort de las plantas bajo malla mejora en esa condición. Otro aspecto fue el uso de enmienda o mejoradores de suelo. En ese sentido, la región de Atacama tiene un clima que es muy adverso, estamos en una zona desértica, bajas precipitaciones, alta radiación, temperaturas altas. Por otro lado, también tenemos agua que no son de muy buena calidad, sobre todo por la presencia de ciertos iones tóxicos en exceso, y también calidades de suelo que son bastante, bastante bajas. Y podemos ver de que en realidad el uso de enmienda, mejoradores de suelo, es una muy buena alternativa para los productores de la región de Atacama, ya que permite generar un mejor ambiente en el suelo para el desarrollo y crecimiento de las raíces, y eso necesariamente va a repercutir en una mejor calidad y cantidad de fruta producida. Lo que estoy haciendo es sacar el rituidomo de esta parra para monitorear. Esto es un monitoreo indirecto de chanchitos blancos. Entonces lo que se hace es sacar la corteza de la parra. Esto es un trozo de cartón corrugado. Se coloca con la canaleta hacia el interior del tronco, de esta forma. Y va a generar que el chanchito blanco, las hembras del chanchito blanco, son fotofóbicas, no les gusta la luz. Y van a caminar durante la noche hacia la estructura, se fijan acá. Por lo tanto, yo hago un monitoreo mucho más rápido, evaluando dentro del cartón. Esto tiene que estar al centro del cuartel y tiene que haber una revisión semanal, contando el número de chanchitos blancos por esta trampa de agregación. Entonces, cuando se evalúa, se abre el cartón, se verifica que hayan chanchitos blancos, huevos de los chanchitos blancos, se contabilizan, se sacan, se vuelve a cerrar. Esto es un sistema de monitoreo indirecto. Lo otro, esto es una trampa comercial, es una trampa cromática, es de color amarillo ocre y tiene un adhesivo, no es un producto insecticida. Muchos insectos son atraídos por el color, en este caso se utiliza para los trips. Los trips son problemáticos para la uva de mesa porque causan un raset en la valla. Con su aparato bucal raspan y la epidermis queda de color blanquecino, lo que causa rechazo. Entonces, para monitorear nuevamente, para saber en qué momento está incrementándose la población de la plaga, se coloca esta trampa de monitoreo indirecto. El insecto es atraído por el color amarillo y como tiene un adhesivo muy fuerte, queda adherido y yo puedo contabilizar directamente en la trampa. Este es monitoreo indirecto para trips. Y el último monitoreo es directo. Se utiliza esta lupa mineralógica. Yo recomiendo las lupas que tienen luces LED. Y esto se hace monitoreo indirecto para ácaros. Y hay que ir revisando la zona donde están las nervaduras porque ahí se depositan las arañitas. Uno incluso puede verificar si hay huevos de arañita. En ácaros hay dos importantes, Brevipalpus chilensis, que además de monitorear la hoja, es necesario monitorear la madera. Hiberna en las grietas de la madera, por lo tanto hay que tener un monitoreo constante a partir de agosto y en septiembre se moviliza las hojas. Es un ácaro muy pequeño, por lo tanto es crucial tener una lupa mineralógica para hacer el monitoreo.